quiere dedicarse a la música y no puede, si quiere intentarlo porque la economía familiar en casa no lo permite, para ellos nació Etorkizuna Musikatan, que presta instrumentos y da clases de música gratuitas a quienes viven en algunos de los barrios más vulnerables de Bilbao. Encontramos a Lino dando clase a los jóvenes componentes de la orquesta de Etorkizuna Musikatan. Nian enai, samori urte ditut eta violina jotzen dut. Yo soy Jeffrey, tengo 14 años y toco el violín. Nire izena da Nasira, amabi urte ditut eta violina jotzen dut. Sí es cierto que nuestro perfil mayoritario es niños que viven en este entorno vulnerado, pertenecen a colectivos vulnerados, pero no queremos ser tampoco un proyecto gueto, una orquesta gueto. Entonces estamos abiertos a la diversidad que vivimos en el distrito de Ibaiondo. Quienes pusieron en marcha este proyecto han creído siempre en la fuerza de la música como herramienta de transformación social. La mayoría de estos jóvenes alumnos viven en el barrio de San Francisco de Bilbao. En algunas casas, pagar la matrícula de un conservatorio o adquirir un instrumento es impensable. Si hubiera sido de pago, en ese momento no me la podría haber permitido. No tengo que pagar nada, bueno, mis padres, más que todo, no tienen que pagar nada. Nire ama ere jakin zuen, violina, bueno, duainik zegoena. Eta ba oso polsik jarri. Etorkizuna Musikatan les presta los instrumentos para que puedan llevárselos a casa y ensayar. Tenemos un banco social de instrumentos que se nutre de donaciones y también compras que hacemos con otras donaciones, ¿no?, que se nos hace en efectivo. A lo largo del año dan varios conciertos. Que dices, guau, puedo hacerlo. Oso lo sentitzen naiz. Poder askorekin. Me tranquiliza o me hace sentir bien. Gauza mágico bat. Por fin puedo mostrar algo que llevo mucho tiempo practicando. Cuando salen a dar un concierto fuera y ven cómo les miran, cómo se les admira, cómo se les aplaude, eso, el sentirse mirados y valorados de esa manera, para ellos es algo que es vital. Los 8 niños que inauguraron este proyecto hace 5 años se han convertido en 300 hoy en día. Les urge, por tanto, recibir nuevos instrumentos para que nadie se quede sin él. Que no se quede ningún instrumento, en un altillo, en un trastero, por favor. Todos esos instrumentos son súper necesarios. Si nos los queréis dar, nosotros haremos que sigan teniendo vida, que sigan dando vida y que sigan construyendo un mundo mejor. Lo que ahora es un hobby, podría ser un medio de vida en un futuro. Igual anditan trompetalari bihurtzen naiz edo... Naiko zenuke bai? Bai. Musiko profesionala naiko zenuke izan? Bai. De momento, disfrutar de la música sigue siendo su gran ilusión. Nerea Ibarzabal...